todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestra sección de entretenimiento. Hoy comenzamos contándoles que arrancó la serie colombiana La Madame, una historia basada en un escándalo de la vida real y transmitida por Unimás, canal de Estados Unidos. La serie colombiana La Madame, basada en un escándalo de la vida real y transmitida por Unimás, canal de Estados Unidos, llegó en esta semana a las pantallas de este canal de televisión. La serie está inspirada en la polémica colombiana Madame Roche, autora de unas reveladoras memorias en las que describe su relación con los criminales más poderosos y peligrosos de ese país y nombra a algunas colombianas famosas que, según ella, trabajaron para su servicio de acompañantes. La Madame, para salvar su vida, debe contar todos los secretos de cada una de las chicas que trabajaron para ella. Y así comienzan los relatos que dan forma a la serie que se transmitirá de lunes a jueves a las 10 de la noche por Unimás. Bueno, el caso es que ya esta serie está al aire y uno de los personajes más representativos es interpretado por la ocañera Jessica San Juan. El personaje es una prepago que trabaja para importantes personalidades del país y que en el preciso momento en que decide retirarse del negocio es cuando comienza su verdadero tormento. La Corporación Internacional de Líderes CIL ONG invita a los abogados, trabajadores de la rama y estudiantes de derecho a participar del diplomado que se estará realizando en el Cine Leoneta. La Corporación Internacional de Líderes CIL ONG invita a todos los abogados, trabajadores de la rama y estudiantes de Derecho de la provincia de Ocaña para que asistan al Diplomado de Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, con énfasis en oralidad, a partir del 7 de septiembre en las instalaciones del Cine Leonelda de Ocaña. Inscripciones en los celulares 315-754-0463, 301-755. 1661, CIL ONG, capacitación de alta calidad a bajo costo. Ahora les cuento que el coordinador del informativo TV San Jorge pasará a presentar Ruta Comunal, ¿o no? Veamos la siguiente. Escuchen la afirmación que el coordinador del informativo TV San Jorge hizo a la periodista Karina Piñeres, encargada de la sección Ruta Comunal. ¿Es verdad que el otro año usted va a presentar Ruta Comunal? Si tengo el cuerpo... En 95, 65 y qué? Y 95 de Karina lo hacemos. ¿Se imaginan a Giovanni Torres presentando esta sección? Ah, enfrentar ruta, el nuevo enfrentar de ruta. El cuerpo. Ah, el cuerpo, ¿por qué sí? Toca ser delgado para enfrentar ruta. Pero Giovanni, la verdad, usted no está tan gordo. Bueno, lo pondremos a hacer dieta y veremos si el otro año lo dejamos presentar Ruta Comunal. Bueno, mejor que continúe nuestra compañera Karina Piñeres presentando nuestra sección Ruta Comunal y que nuestro compañero Giovanni siga coordinando el informativo. Ahora pasamos a nuestra nota en Detrás de Filos, este programa concurso donde si sabes ganas, si no aprendes. Parece que mientras todos trabajamos en la producción de filos, hubo alguien que se dedicó solo a chatear. Veamos de quién se trata. Definitivamente, en todo lugar hay unos que llegan a trabajar y otros a... Yanice, suelte un ratico el celular y colabore con la producción. Y porque estuviera estrenando aparato móvil, ¿o sí? Muy bien, por aquí me dicen que es que nuestra compañera Yanice está estrenando celular. Muy bien por ella. De esta manera llegamos al final de nuestra sección de entretenimiento, pero nos vemos mañana con más información. Feliz noche.